La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, Verónica Martínez, dijo que serán respetuosos de la ley y acatarán lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral y negó que su partido haya caído en una práctica ilegal. En ningún momento se realizó ningún tema ilegal. No, con todo y estos 750 mil pesos no supera el monto máximo de poder tener aportaciones de manera privada y bueno, pues...